Otro tema, Juan Peter. Este domingo, desde las 18, se realiza un reconocimiento al fotógrafo, conocido más comúnmente como el cordobés. Va a ser a las 18 en Sala San Martín. Estamos todos preparados y alegres para disfrutar de algo que creemos que es importante, doblemente importante, porque vamos a tratar de reconocer de alguna manera la trayectoria de este señor tan querido en Villa Constitución y muchas veces visto como una persona que saca fotos, sin embargo una persona muy buena que es Roberto Fernández, el cordobés, que va a hacer una exposición de su foto de 18 a 20. Y después hay un festival musical con cantantes de Villa Constitución, importantes cantantes de Villa Constitución, entre los cuales está Roberto Cabezuelo, muy conocido, está Maya Orihuela con su banda, está el dúo Menos Dos, un dúo muy particular que hace temas muy parecidos al dúo salteño, con la característica del dúo salteño, pero con temas propios que le canta Villa Constitución. Y está Canto 3, donde Víctor Bonis es uno de los cantantes, Silvana Garfagnolis, la chica que nos acompaña, y bueno, quien les habla, Juan Carlos Pittel, para hacer esa noche un espectáculo muy lindo y todo destinado de alguna manera a colaborar con la Escuela Especial Berta Guzmán. Parte de lo recaudado va a ir a esa escuela. ¿Dónde se va a hacer este evento? Este evento se hace acá, precisamente en la Sala San Martín, donde ustedes nos encuentran tratando de juntar algunas cosas, piezas que todavía nos faltan, por eso nos encuentran acá nosotros. Se hace acá el próximo domingo 31, a partir de las 18 horas hasta las 20, la exposición del cordobés. Y luego de 18 a 21:30, 22 horas, la animación musical con un reconocimiento de alguna manera a la trayectoria de este querido hombre que es Roberto Fernández. Bueno, un importante reconocimiento, una importante figura de la ciudad, y se van a ver las fotos que todo el mundo dice que no entregó el cordobés. No, pero no solo eso, bueno, hay todo un... va a haber una locutora que va a desarrollar todo el espectáculo y va a haber reportaje, va a haber una filmación, va a haber cuestiones muy lindas para que la gente pueda disfrutar. Y yo digo, es un espectáculo más en Villa Constitución, con características especiales, porque estamos reconociendo, como te dije recién, a una persona muy querida, muy apreciada por todos, y tiene que ver con algo que sale o surge a partir de mi amigo Víctor, que me llama un día por teléfono, los dos trabajando en la fábrica, y hablando por trabajo me dice: Víctor, estoy loco, mirá lo que hice. Le compuse una poesía al cordobés. ¿Y por qué al cordobés? Porque es una persona, dice, extraordinaria y además lo conoce todo el mundo en Villa Constitución. Le digo: Víctor, pero me parece bárbaro. Nos juntamos, él con la guitarra, yo con el órgano, compusimos ahí algún tema y esta noche vamos a cerrar con ese tema musical, cantado entre todos. Porque este espectáculo, donde hay cuatro conjuntos, después nos vamos cruzando, Roberto Cabezuelo se cruza con Silvana Garfagnoli, Víctor se cruza para cantar, ¿no?, con el dúo Menos Dos, yo me cruzo con Maya Orihuela, y finalmente cierra todo cantando el tema del cordobés. Víctor, ahora, primero un importante reconocimiento, un importante personaje, pero también un evento que se usa para ayudar a la gente, ¿no? Bueno, así lo pensamos nosotros. En realidad, cuando surgió toda esta idea, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿quién nos puede acompañar? Así que bueno, hablamos con amigos, como decía Juan Carlos, por eso pensamos en Maya, en Néstor Marinosi y Fernando Elías, que conforman Menos Dos. Además, va a estar cantando un gran valor local, Morena Arce, una chica de 12 años que canta muy bien, también va a estar como invitada especial. Y conformamos un grupo de amigos y dijimos, bueno, pero qué bueno sería ver si podemos colaborar con alguna institución. Así que bueno, fuimos a la Escuela Berta Guzmán porque sabemos todas las necesidades de la escuela y además hemos estado en otros eventos junto con el Rotary Club colaborando con la escuela. Entonces lo interesamos a ellos también nos están dando una mano con las entradas
y entonces parte de lo recaudado va a ir para la Escuela Berta Guzmán. Nos parece que es muy loable, ¿no? Bueno, recordemos a la gente cómo se hace para adquirir las entradas. Bueno, nos pueden contactar algunos de nosotros, de los que vamos a estar cantando, o si no directamente venir acá a la Sala San Martín y adquirir su entrada. Así que los esperamos a todos. Y recordarle también que esto una parte es para ayudar a la escuela, ¿no? Por eso es muy importante, ¿eh? Parte de lo que van a, del ticket va a estar, vamos a estar colaborando con la escuela, sí. Buenos días, horario y lugar. El 31, domingo, a partir de las 18 horas, la muestra fotográfica, y a partir de las 20, 20:30 hasta las 21:45 más o menos, todo el show musical. Los esperamos a todos. ¿En dónde? En la Sala San Martín.